Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Mira, sé que no me conoces, pero solo quería decirte... Sé lo que se siente. Eso es lo que ibas a decir, ¿no? ¿O el tiempo cura todo? ¿O tranquilo? Es parte del plan divino. Lo siento, solo quería... ¿Ayudar? Lo sé. Lo siento por eso. Ahora no sé qué voy a hacer con él. No tengo mucha cobertura. Debería buscar más torres y activarlas. Lo siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué pasa? ¿Ya empezaste a investigar a Martin Lee? No, no puedo empezar una cacería por una corazonada de Spider-Man. Pero te lo juro, él es el... Dame pruebas contundentes y hablamos. Pruebas contundentes, anotado. Hola, soy yo. Hola, ¿en qué estás pensando? Oh, creo que metí la pata y ese chico perdió a su padre. Te conozco muy bien, deberías darte un respiro. ¿Qué hay de la policía? ¿Tienen alguna pista sobre Lee? Aún no comienza la búsqueda, ni siquiera Yuri me cree. Depende de nosotros encontrarlo. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee compró intereses en este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que está escondido ahí? Tal vez. Sabemos que no está en Fist. Si no está en el centro de reciclaje, tal vez encuentres alguna evidencia de dónde podría estar. Sí. Buen trabajo, MJ. Te diré lo que encuentre. Oh, algo más. Hablé con un detective sobre interrogar a los demons arrestados. Todos dicen que Martin Lee tiene el poder de, y cito, corromper a la gente. ¿Corromper? ¿Qué significa eso? Dicen que es una especie de control mental. Saca a relucir la parte negativa de ti. Haces cosas que normalmente no harías. Suena algo inverosímil. Y lo dice alguien que puede trepar muros. ¡Spider-Man, por aquí! ¿Pasa algo? No. Quería agradecerte por salvar a mi hija de esos asaltantes. ¿Cuándo fue eso? Ahora. Alguien tan ocupado no recuerda detalles, ¿verdad? ¿Por el teatro en la 126 y Powell? Acaban de llamarme. ¡Claro! Lo siento. Me alegra ayudar y que tu hija esté bien. Bien, yo no estaba ni cerca de ese lugar. Debería ir a ver qué está pasando. Ahí está el teatro y la escena del crimen. Debo averiguar qué pasó. No eres el verdadero Spider-Man. Sigue con vida. Así que quien lo haya hecho no es un protector letal. Es un buen comienzo. Siento perderme la acción.
Gracias por mantenerla a salvo, Spider-Man. ¿Ya estás de vuelta? Pensé que estabas ayudando con ese incendio. ¡Claro! Voy en camino. ¿Para dónde voy? La última vez te fuiste por ahí, al sur. Gracias, estaba confundido. Alguien se hace pasar por mí. Podría ser otra vez el camaleón. Debo seguirle el rastro. Huele como un incendio en esta dirección. Hay destrozos por el fuego. Lo apagaron rápidamente. Usó la escalera para incendios. No tiene lanzatelarañas. Oye, Spidey, ¿qué hiciste con ese extintor? ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podré estar? Mi doble usó un extinguidor. Quizás esté por aquí. Usó un extintor. ¿Qué clase de supresor tendrá?
ADP. Bastante común y fácil de rastrear. Se aplicó supresor de fuego. Si logro rastrear su composición química, debería llevarme directo a Spider-Man 2.0. Camina con normalidad, sin telarañas, ni poderes. Esto convierte lo que hace en un acto suicida. Parece que ese tipo estuvo en una pelea. Tal vez sepa algo. ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Ya te dije todo! ¡El negocio se hará en el techo! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Solo no te metas en problemas! Ojalá no sea tarde. Bueno, mi doble tiene sus habilidades. Y dejó las drogas. Tiene buenas intenciones, aunque sus métodos sean una locura. La policía se encargará. El falso Spidey habrá ido por otra escalera de incendios. Es él. Le agrada a la gente. Digo, les agrado. Esto es extraño. El placer es mío, ciudadanos. Disculpen, oigo a alguien en apuros. Oye, yo no hablo así. Nadie habla así. Déjalo ir. Sí, claro. El señor Fisk nos pagará más cuando le llevemos tu cabeza. ¡Oigan, esperen! ¡No soy el verdadero Spider-Man! Pero claro que no lo eres. Hay que nivelar el asunto. Siempre supe que era más de un tipo. ¡Maten a ambos! Yo me cargo, vete. ¿Y perder la oportunidad de hacer equipo con Spider-Man? ¡Obvio no! ¿Sabes pelear? Soy cinta negra. Estoy en el dojo Chikara. Solo quería ayudar. Había una leyenda, ¿sabes? Si te vistes como yo, heredarás a mis enemigos. Y tengo muchos. ¡Cuidado! ¡Hay más! Me encargo de los de las armas, tú del resto. Ayudar a tu comunidad, ve al refugio Fist. La gente agradecería unas clases de defensa personal gratis. Admito que empiezo a ver el lado Ah!
¡Escóndete! ¡Acabaré con ellos! ¡No tienes que repetirlo! ¡Wow! ¡Eso fue intenso! ¿Cómo lo haces? Un moretón a la vez. Mira, tienes un buen corazón, pero si sigues haciendo esto, terminarás muerto. Sí, ahora comprendo. No te preocupes, guardaré el traje. No volveré a ser Spider-Man. Buena decisión. Además, no necesitas un disfraz para hacer la diferencia. Oye, qué buena frase. La recordaré. ¡Estoy volando casi a ciegas! ¡Tengo que activar más torres! ¿Vas a hacer el desafío de Scrubble? No sé qué es eso. Nadie lo hace, es lo mejor de todo. Solo hay que tomarle una foto al código en la pared. ¡Pan comido! Es para ayudar a los necesitados. Bueno, en ese caso. ¡Lo logré! Bien, ¿aceptaste mi reto? ¡Bienvenido a mi transmisión! Por cierto, ahora que estás aquí, las reproducciones aumentaron como locas. Así es como funciona. El código QR que capturaste te envía las coordenadas de GPS de otro código en la zona. Esto suena a que tardará demasiado. Lo siento, pero la gente me necesita. Me alegra que lo digas, porque justamente es para ayudar a los necesitados. Uno en particular. El código QR final te llevará a... ¡Una víctima de secuestro! ¿Qué? Lo sé, hablo de subir las apuestas. Telegénica, ¿no? Está atrapada, indefensa. Morirá de hambre, se sofocará. No hay tiempo que perder. El internet está mirando. ¡Ay! ¡Tarán! Esto se puso macabro. Está loca, pero debo seguirle el juego.
Ahí está el siguiente código QR. Parece que este no será tan sencillo. ¿Entrenas o son...? ¡Lo tengo! ¡Buena esa! Un saludo a mis fans y a quienes acaban de unirse a mi transmisión. ¡Es de verdad! ¡Sí! ¡Estoy! ¿Todos perdieron la cabeza? Mientras disfrutamos la escena de acción, les leeré unos mensajes a mi gente. Sock for Eva dice... ¡Vamos, Crew! ¿Tu transmisión me dio fuerza mientras estaba en prisión? Jameson. Yo también, Fancy Dan, yo también. Slim
Guts, un viejo amigo del show al que Spidey envió a Riker, dice: quiero ver cómo quitas a este fenómeno. El sentimiento es mutuo, ¿sí, Guts? Recuerda, no apruebo la violencia, pero definitivamente la publicaré hasta el cansancio. ¡Estás acabado! ¡Atrás, Engendro! Lo siento, chicos. Tendrán que volver al reto de la canela. Lo siento mucho, Spidey. Mis fans siempre se involucran. Son apasionados. Hashtag bendecida. ¿Dijiste hashtag en voz alta? Eso es casi tan horrible como el secuestro. Al escanear ese código recibiste la ubicación en GPS. ¡Apúrate! Nuestra amiga está sola y muy triste. Ups, perdona. Seguí el empleo en Tela. ¿Me das tu autógrafo? Ahí está el otro código, dividido entre dos edificios. Debo ser sutil con esto. ¡Lo tengo! Esto es completamente extraoficial, pero mis fans decidieron traerte un paquetito. ¿Que tú eres la bomba? Tal vez quieras tomarla rápido. Mucha gente podría salir herida. Pero mis fans decidieron traerte un paquetito. ¿Que tú eres la bomba? Tal vez quieras tomarla rápido. Mucha gente podría salir herida. ¡Ah!
coordenadas de nuestra víctima. Más te vale salvarla antes de que mis fans se aburran, porque si no, se nos cae el rating. La dirección no está lejos de aquí. Debo apurarme. Cámaras por todas partes. Es aquí. ¿Me escuchas? ¡Esperen! ¡Derribaré la puerta! ¡Dios mío! ¡Spider-Man! No sé cómo agradecerte. ¡Ay! ¡Por los millones de clics que acabo de recibir! ¿Screwball? ¡Lo sé! Deberías ver la expresión en tus escalofriantes cuencas móviles. ¡Ay, mira! ¡Más seguidores! ¡Screwball! ¡Incluyenos en tu transmisión! Demasiado largo para leer. Yo no creo de esto. ¡Pues que se detengan! ¡Lo lamentará! ¡Vete a sucio, desgraciado! ¡Pagarles por el dolor! ¡Que se detengan! ¡No llores cuando te rompa los huesos! ¡Quédate quieto, hombrecito! Buen punto. Será difícil demostrar su culpa. Oh, para ser un héroe arácnido, estoy empezando a odiar las redes.
estos malditos clérigos. Trabajamos en un artículo sobre Jefferson Davis y me preguntaba, ¿cómo está su hijo Miles? No muy bien, pero lo entiendo. No piensas más que en tu pérdida. Debe ser algo además de ir a la escuela. ¿Un trabajo de media jornada? No es mala idea, pero tiene que ser el trabajo indicado. Algo que lo haga sentirse útil, sentirse importante. Es como si describieras Fist. MJ, es perfecto. Voy a hablar con May. ¿Para eso estoy aquí? A todas las unidades, venta de narcóticos en progreso. Los reportes sitúan la escena en Central Park. Mira, la mitad de las torres del sistema criminal están activadas. Cuando la patrulla araña se encarga, el problema no siempre se alarga. No. Dudo que lo admita, pero a la jefa le agradaba la patrulla araña. Su desprecio casual por el pensamiento cuadrado era algo novedoso. Ya cambiará de tiempo. Oficiales, acaban de reportar un asalto. Reportan incidente en Central Park. ¡Hermoso! Los ladrones no toman días libres. ¡Ah! ¡Empezaste sin mí! ¿Eso es todo?
Siento como si los ladrones lo estuvieran estropeando. Gracias. Siempre pensé que aquí se me protegería.
Un ataque. Mejor intervendré. ¡Spider-Man! ¡Intente golpearme! ¡Te lo devolveré peor! Comprendo la ironía de todo esto, pero espero que hayas aprendido a no golpear gente. De reflexión, amigos, para estar de luto y honrar a nuestros héroes caídos como Jefferson Davis. Pero es también un día para jurar nunca más. Hasta aquí llegó. Algunos dicen que culpo a Spider-Man por todo. Bien, no lo culpo por las bombas. Ese acto cobarde es pura responsabilidad de quien lo hizo. Para mantener segura a Nueva York, no podemos tolerar la anarquía que representan Spider-Man y los suyos. Esta es nuestra ciudad. Por Dios, la vamos a recuperar. Pide unas cintas. Sales, roncas como un hipopótamo. No me sorprende que se pase. ¿Puedes?
tráfico de drogas está más agresivo sin Fisk. Hay que ponerle fin. No me apures. ¡Ay, no! Si la presa se entera, ¡nos matará Fisk! ¡Atrápenlo! Tengo que admitirlo. No me agradan las farmacéuticas. En especial, las de los callejones. Fisk mantuvo a estos pseudo-traficantes bajo control. Espera un minuto, ¿qué es esta sensación? ¿Lo extraño? ¡No! Le enviaré la ubicación a Yuri. La policía... No tardará en llegar. Alerta, oficiales. Acaban de reportar un asalto. Reportan incidente en Central Park. Asaltantes. Debo detenerlos. ¡La tengo! En esta época del año, los niños... ¡Sorpresa! ¡Ay, no! ¡Spider-Man! Thank you.
creo que esa supuesta torre criminal esté dañada. Emite rayos de control mental. Lo investigaré, gracias. ¡No sé, soy un idiota! 1034, repito, agresión reportada. Necesitamos más oficiales en Carnegie Hall. ¿Tú bien? Sé que suena dulce, pero ¿qué eres? ¡Mighty! ¡Tira caída de tierra! ¡Oye, Spider-Man! ¡Tienes que ver esto! ¿Haciendo observación nocturna? Estaba observando aves rapaces nocturnas en el parque cuando noté un grupo de hombres armados con rifles cerca del castillo Belvedere. Gracias por el aviso, señorita... Stephanie, avísame si puedo ayudar en algo. Vigilaré las actividades desde aquí arriba. Gracias por la ayuda, Stephanie. ¿Por qué habría hombres armados en el castillo Belvedere? Dudo que sean turistas. Hombres de Fisk, esto no es bueno. ¿Alguien oyó eso? ¡Oye! ¿Quién anda ahí? Duerme un rato. Quizás no lo viste venir, literalmente. ¡Denle plomo! ¿Y qué rayos haremos contra eso? ¡Sepárense! Estos son todos. Veamos qué tramaban. No estoy seguro de lo que pasa aquí. Me pregunto si puedo obtener información de... ¡Memoria USB! ¡Genial! Stephanie, un ave robó una memoria USB llena de pruebas. Parecía una paloma. ¿Eso es normal? Es época de anidación, así que no me sorprende. Creo que hay un nido en los árboles al sureste del castillo. Genial, voy a revisar. Tiene amigas, genial. ¡Regresen con esa memoria USB, malditas ratas del aire! Intenta con refuerzo positivo. Las palomas son notablemente inteligentes. ¡Notablemente inteligentes, eh! ¡Hola! ¡Palomas! Siento lo de malditas ratas del aire. Quizá podemos llegar a un trato. Les duplico lo que sea que Fisk les esté pagando en alimento. ¡Agarré una! Pero no tiene la memoria. Nada.
¡Rayos! ¡Tengo la memoria! Veamos qué tramaban los hombres de Fisk en la laptop. Parece que estaban cargando un virus en el sistema Wi-Fi de Central Park. Esto podría darles acceso ilegal a muchos datos personales. Ahora que lo pienso, yo también uso esta red. Espera, se sigue cargando de forma remota. Deben ser múltiples puntos de acceso. Stephanie, eres mis ojos en el cielo. ¿Ves algo raro en el parque? Veo un par de búhos cornudos y... ¡Ah! ¡Más tipo cerca de una caja de conexión! Gracias. Sigue atenta por si ves algo más. Debo llegar a esa caja antes de que se complete la carga. Si no logran acceder a la laptop, no podrán cargar. ¡Qué suerte puedo ver a Spider-Man! ¡No puedo darle en el aire! ¡Vas a tener un mal día! ¡Esto es por el jefe! ¿Qué es esta porquería? ¡Está lastimado! ¡Acaben con él! ¡No harás eso dos veces! ¡Te mostraré lo que es el respeto! Gracias por la información. Mejor me apuro. ¿Dos más? Nunca pensé que lo diría, pero ¿para qué necesita Central Park una cobertura de Wi-Fi tan fuerte? ¿La gente no viene a relajarse? Ahí están. Tengo que alejarlos de esa caja. ¡Ahí está! ¡Te mostraré lo que es el respeto! ¿De dónde saca todo eso? ¡Lo veo! Buenas noches. ¡Aquí tienes un regalito! ¡Cuidado! ¡No saldrás de esta tan fácil!
cabeza. ¡El jefe saluda! Listo. La gente de Manhattan puede descansar tranquila sabiendo que sus contraseñas y videos de gatos están seguros. ¿Spider-Man? Puede que me hayan visto. Oh, no. ¿Segura? Muy segura. Veo hombres armados. Cierra la entrada al tejado y resiste. Voy en camino. Debo llegar a Stephanie antes que los hombres de Fisk. No estaría en esta situación si no fuera por mí. ¡Quieren derribar la puerta! ¡Sabemos que trabajas con la araña! ¡Escupe! Ya casi llego. ¡Escóndete! ¡Sepárense y busquen a la chica con binoculares! ¡Spider-Man! ¡Acábenlo y lancen a la chica al vacío! ¡Cuidado! ¡Nunca fallo! ¡Nadie se mete con Kingpin y vive! ¡No puede derrotar el sol! ¡Ah! ¡Sepárense y busquen a la chica con binoculares! ¡Alguien! ¡Spider-Man! ¡Acábenlo y lancen a la chica al vacío! ¡Alto! ¡Ahí está! ¡Quien se atreva a venir busca su muerte! ¿Y qué rayos haremos contra eso? ¡Come esto! ¡No puede derrotarnos! Son todos. Voy a ver a Stephanie. Gracias, Spider-Man. Eso fue un poco más emocionante que una noche de observación típica. Ah, gracias a ti. Tus ojos de águila evitaron que un jefe criminal encarcelado extrajera los datos personales de media ciudad. Nada mal, ¿eh? Además, encontré un nido de citas de pecho rojo cuando le diste esa patada triple a ese tipo en la cara. Son muy bellas. ¿Quieres verlas? Gracias, pero me concentraré en los convictos por ahora. Amigos, hoy tenemos en línea a un invitado muy especial que nos dará noticias muy importantes. El alcalde Osborne, gracias por llamar. No, gracias, Jonas. Cuando eras editor en el Bugle, siempre me pareciste justo. Duro, claro, pero justo.
Pues ese es mi trabajo, señor alcalde. Lo único que tengo es mi integridad y no la comprometeré por nadie. Bueno, ¿cuáles son esas importantes noticias que va a revelar por primera vez en exclusiva en mi programa? Pues, tras la brutal y cobarde explosión en el ayuntamiento que casi cobra mi vida, es evidente que el insuficiente departamento de policía necesita ayuda. Y quiero asegurarle a los habitantes de Nueva York que se la estoy proporcionando. ¡Ajá! ¡Ya lo dije! Me oyeron decir que lo necesitábamos. ¿Está usando mi idea para traer policías de Lake Placid? Ah, no. Aunque fue una buena idea. No, se trata de un contratista experto en seguridad similar a los que usa el ejército para ayudar a nuestras tropas en el extranjero. No puedo nombrarlos hasta que se firme el contrato, pero sus cualificaciones son impecables. Eso suena grandioso, señor alcalde. Aunque no hay duda de que tendré que reservarme mi dura, pero justa opinión hasta conocer todos los hechos. No esperaría nada menos. Y dejaré claro que no existe forma alguna de reemplazar a nuestros valientes oficiales. Solo nos complementaremos de una forma que atraviesa cualquier obstáculo burocrático y da resultados. ¿Y resultados? ¡Disculpa por eso! Me alegra tenerlo aquí, ¿sabes? Así puedo compartir mi teoría de que Spider-Man podría estar trabajando con los Demons. Y es una teoría fascinante, no hay duda. Pero mis médicos me aconsejan que guarde reposo ahora, así que, si no les importa. ¡Ah, claro! ¡Es Spider-Man! ¡No lo alcanzo! ¡Lamentarás! ¡Alerta de paloma! ¡Ah, oh, regresa, avecita! Aprendí que soy malo para atrapar palomas. La paloma de Howard. La persecución inicia. Solo eres un perro que ladra y no muerde. ¡Una paloma de Howard! ¡No huyas, por favor! Thank you.
adicionales para contener vehículos enemigos. Oficiales a East Harlem. Otra cámara. Parece de Black Cat. Ay, pobre araña. Sé que te desilusiono cuando no voy directo al grano, pero ¿por qué arruinas la perfección? Creo que aquí venden vinos finos. Se está expandiendo. Tengo que intentar adelantarme. Busca a los Demons como los sospechosos por el bombardeo del ayuntamiento. Si resulta ser cierto, me retracto por decir que Spider-Man no era culpable. Sería al menos parcialmente responsable. Porque la forma tan imprudente en que encarcelaron a Wilson Fisk creó un vacío por el que entraron los Demons como veneno para la ciudad. Las acciones tienen consecuencias, amigos. Eso es algo que Spider-Man jamás ha comprendido. Se viene una bomba. Tenemos un 10-30 activo en un camión blindado. Necesitamos más oficiales en Gracie Mansion. Copien. ¿Por qué no actuó antes? Los Demons roban un camión blindado. No creo que ese dinero sea para la fiesta de una quinceañera. Thank you.
Demons buscan buen financiamiento. Perdón. ¡Dios mío! ¡Oye, Spider-Man, me enteré de que salvaste el helicóptero! ¡Qué espectáculo! ¡Muévete, Spider-Tonto! Atención, grupo de terroristas enmascarados huye en un furgón. Oficiales disponibles, avancen a Yorkville. Policías y ladrones, ¿puedo jugar? ¡Es tu parada! ¡Cuánto tiempo sin verlos! Hay una bomba en el camión, debo desactivarla. ¡Desfile de la muerte! ¡Detenido! Hijos, amigos míos, porque les daré una lección que los jóvenes impresionables deben escuchar.
Mi invitado de hoy es un hombre que aprendió que vestirse como Spider-Man no es algo divertido. Adelante. Pues quería combatir el crimen y ayudar a la gente. Y como soy gran admirador de Spider-Man, me disfracé como él y quise hacer lo que hace. Y vaya que me equivoqué. Por poco me matan. Tengo suerte de que Spider-Man me salvara. Te interrumpiré un segundo porque creo que tocaste un punto importante. Copien a Spider-Man de cualquier forma y morirán. No lo hagan, niños. Y esa es otra de las lecciones de vida del tío Jonah. Jared, deberíamos patentar eso. Aún no estoy seguro de si liberaré a Sandman si abro esto. Mejor no me arriesgo a averiguarlo. Atención, unidades. Situación de rehenes en autobús de civiles. La ubicación es el Museo Miles. Cambio. Se reporta una amenaza de bomba. Necesitamos oficiales en Lenox Hill. Cambio. Los Demons. Y tienen más explosivos. Preguntaré al escuadrón antibombas. Spider-Man, gracias a Dios. Los Demons colocaron bombas por todo el edificio, pero no podemos acercarnos. ¿Dónde están, oficial? Vine a ayudar. Localizamos el dispositivo principal. Si puedes desactivarlo, te dará una llave de armado que puedes usar para localizar y deshabilitar los dispositivos secundarios. Entendido. Manténganse atrás. Le diré cuando puedan pasar. Dije que no más ayuntamientos. Y lo dije en serio. Not a shot.
no puedo soportar es a los egocéntricos que usan internet solo para llamar la atención sobre sí mismos. Y acabamos de tener una reunión con las mejores mentes en este aspecto, ya que la personalidad online, Screwball, hizo caer a su compañero narcisista Spider-Man en una cacería épica que puso en peligro a gente inocente. Por un lado, Tiempo fuera. Yuri, encontré una construcción de Fisk. Tantos trabajadores no me hacen sentido. Intenta hacer algo de ruido. Si alguien reporta un problema, enviaré patrullas. ¿Ruido? ¡Puedo hacerlo! Y tus enemigos. El jefe tiene muy buena memoria para este día. Tú llevas con él desde los primeros días. ¡No puedes derrotarnos! ¡Cárcel! ¡Los hombres de Fisk son muy leales! ¡Lo atraparé! ¡Suficiente! ¡Esto acabará contigo! ¡Vas a tener un mal día! ¡Hola, recién llegados! ¿Mencioné que esto es una fiesta de paga? ¡Paguen! ¡En serio! ¡Debo pagar la renta! ¿Falsificación? ¿No había pasado de moda? Bueno, haré mi parte para evitar que vuelva. ¿Peinados feos? ¿Colonia excesiva? ¡Sí! ¡Más matones de Fisk! ¡Tomáramos el día libre! ¡Lo juro!
contigo. Ya todo está tranquilo por aquí, Yuri. Genial. Es una fuente de ingresos menos para los abogados de Wilson Fisk. Amigos, saben que siempre estoy abierto a escuchar puntos de vista distintos. Así que después de que un oficial de policía me acusara en redes sociales de ser muy duro con Spider-Man y se hiciera viral, y la gente no se callara, decidí aceptar debatir. Oficial, de nada. Gracias por aceptarme. Así que sí, los muchachos y yo estuvimos en un tiroteo contra unos tipos que no tenían nada que perder. No les importaba si todos moríamos. Y habría pasado si Spider-Man no nos hubiera ayudado. Muy bien, es justo. No estoy diciendo que nunca haga nada bueno. Solo digo que causa más problemas de los que resuelve. Usted fue a la academia y pasó por un entrenamiento completo, ¿verdad? ¿No hay un reglamento que debe cumplir? Claro, pero él también parece saber lo que hace. Esta vez todo salió bien.
La próxima, como sabemos que Spider-Man no causará la muerte de todos los involucrados. No, pues, no lo ha hecho antes, ¿o sí? Creo que tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Gracias por su servicio. Adiós. Atención, grupo de terroristas enmascarados huye en un furgón. Procedan a Singapore. Cambio. Una paloma. ¡Ah! ¡Tengo que atraparla! ¡Esta paloma conoce la ciudad mejor que yo! MJ tenía razón. Está lleno de demons. Debo eliminarlos y luego echar un vistazo. ¿Qué?
Muy bien, fueron todos. Han trabajado en sus sistemas de energía. Cerradura de alta seguridad. Las usan en bancos, no en centros de reciclaje. Tal vez si encuentro de dónde obtiene energía. Creo que podría cortar el circuito. Mis telarañas eléctricas. Debo freír el circuito principal.
Bueno, eso ayudó, pero los circuitos necesitan más energía. Necesito una caja de conexión. ¡Listo! Parece que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. ¡Te tengo! Casi acabo. Una caja más debería bastar. Deben ser los lugares donde planean atacar. Espera, son las oficinas de campaña de Osborn. Todas las rutas se originan en la misma dirección. Mucho equipo de alta tecnología. Tal vez pueda reciclar esto y convertirlo en armas a mi gusto. Son explosivos de la construcción de Fisk. Armas de la armería de Fisk. ¡Camiones bomba! ¡Qué locura! No fue una guerra de pandillas. Los demons robaban a Fisk para ir tras el alcalde Osborn. Oye, ¿encontraste a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este lugar como fachada para los demons, fabricación y tráfico de armas. ¡Santo cielo! Y parece que están planeando otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. Lee debe tener algo en contra de Norman Osborn. Encontré una dirección aquí. Creo que es su área de ensamblaje. Si me doy prisa, puedo detenerlos. Ten cuidado. Yuri, soy yo. Rápido. Mi jefe me está regañando ahora. Martin Lee y los Demons están planeando otro ataque contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas la semana pasada. Puedes confiar en mí. Estoy enviando la dirección de un centro de reciclaje. Allí está la evidencia. La tengo. Haré que evacúen esas oficinas.
Pero si te equivocas, me encontrarás un nuevo trabajo. Envío consolidado. Son muchos. Intentaré hacerlo en silencio. Pero también con estilo. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¡Bien! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como se ve la justicia kármica. ¡Sorpresa!
捅破了我们的防守。 Bien, creen que me fui.报告状况，哨没回应，谁过去看看？我去看看。蜘蛛侠，别让他跑了。这就是。 Lee no está aquí. Revisaré adentro. Mm.
Menos mal que detuve esto. Podrías volar medio Manhattan con este arsenal. Una factura de un taller mecánico. Pale Horse Rides. Un ajuste muy costoso. ¿Qué más puedo encontrar aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es más grande de lo que esperaba. Los demons tienen un ejército. Como si no fuera suficiente con un látigo letal. No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto. MJ, creo que detuve el ataque de los demons a las oficinas de campaña de Osborne. Muy bien, encontraste. No, pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horse Rides. Me suena familiar. Investigaré y diré lo que encuentre. ¡Magia! MJ, creo que detuve el ataque de los demons a las oficinas de campaña de Osborne. Muy bien. ¿Encontraste a Lee? No, pero hay algo que deberíamos investigar. Un lugar llamado Pale Horse Rides. Me suena familiar. Ya te diré lo que encuentre. Oh!
Recibido, halcón plateado. Estamos descendiendo. Hay uno más. Apunten. Esto es nuevo. No, no, no. Este es mío. Bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Oye! ¡Así no lo hacemos en mi ciudad! SM1. Ya, ya. Antes de comenzar, ¿quién diablos son ustedes? SM1. Código SM1. Esperamos órdenes. Recibido SM1. Tengo visual. Esperando órdenes. ¡Vaya entrada! ¡Te doy un 8 de 10! ¡9 de 10! ¡Suéltalo! ¡Trabaja con nosotros! Yuri, explícame, por favor. Ella es Silver Sablinova. Dirige Sable International. Una unidad de seguridad privada. La financia el alcalde Osborne. ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Hablamos luego. Antes, pero todo pasó tan rápido. ¡Está bien! ¡Aún somos mejores amigos! No somos mejores amigos. Bueno, se volvió incómodo. Sable tiene la atención. Del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot. Lo siento. ¿Algún progreso sobre Martin Lee? Sable tiene la atención del alcalde y poder sin límites. Investigamos la dirección que me diste. Hay evidencia de complot de bomba, pero nada lo conecta con Martin Lee. ¡Estoy en eso! Hola, MJ. Oye,
Encontré registros de los otros negocios de Martinville. Tiene propiedades por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con un mapa que encontré en esa empresa de envíos. Los revisaré. Infórmamelo. Chicos, ¿están avistando aves? ¡Vi unas palomas! No dejaré que los de adentro se sientan excluidos. ¡Allá voy! MJ, estoy en la primera ubicación de tu lista. Y adivina qué encontré. ¿Demons? Denle un premio a la dama. Ve si puedes descubrir qué están tramando mientras yo me presento. Deberías descansar. ¡Es tu fin!
Los nuevos sean mejores, porque los últimos me hicieron dormir. Este lugar es una importadora de regalos para tiendas de Chinatown. Lo que están importando no es algo que quiera como recuerdo. ¿Drogas? Demons. Parece que traen a sus amigos en los contenedores. Eso explica cómo están entrando al país tantos extranjeros con historial criminal. ¡Viento! ¡Se ven enfadados! Admito que usé todas mis buenas bromas con los demás, pero no me importa repetir. Casa y en el concierto tocan otra. ¡Acérquense, amigos! ¡Tengo muchas telarañas para ustedes! Come on, come on!
MJ, llama a la policía. Todos los demons están incapacitados. No olvides traerme un recuerdo. Hola, MJ. Sí, revisaré las otras ubicaciones de los envíos. Infórmame lo que... encuentres en cada uno y trataré de armar un caso. Claro. Voy a Fist a la oficina de Lee para ver si puedo averiguar por qué está haciendo... esto. ¿Y qué planea hacer ahora? Bien. Saluda a May de mi parte. Espera, ¿no crees que está en peligro, verdad? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Estas cámaras no son baratas. Si Felicia está corta de dinero, ¿por qué las deja por ahí? Me encanta que me persigas, Spider-Man. Quizás algún día deje que me atrapes, pero hoy no. Ajá. Black Cat disfruta jugar con la gente, en especial conmigo. ¿Qué sabes de Sable International? Déjame ver. Es una empresa internacional de seguridad, contratada por gobiernos para acabar con revoluciones o iniciarlas. No queremos una ciudad llena de mercenarios impacientes por disparar. Oh, las redes sociales están que arden. Establecieron puntos de control en toda la ciudad con revisiones al azar. ¡Es una locura! No, es lo que pasa cuando Osborn... se siente amenazado. Oh,
amigo de mi enemigo es probablemente mi enemigo, pero igual debo terminarlo. ¡Chicos! ¡Espantan a las palomas! Silver Sable debería ponerme en la nómina. Unidades, reporte de colisión. Hay civiles atrapados. Oficiales locales, reúnanse en Civic Center. La paloma de Howard. Y la persecución inicia. Lee usa a estos tipos como agentes dormidos. Oh, Spider-Man, gracias. Encontré a Vanessa. Me encantan estos nombres. ¿Sandra está feliz de volverlas a ver? Bueno, ya no está con nosotros. Fue cáncer. Howard, lo siento. No, está bien. La vida es para vivirla, no para deprimirse. Fue lo que me dijo después del diagnóstico. Debo recordármelo de vez en cuando. Sigue buscando, sí. Encontrar todas las aves significaría mucho para mí. Gracias, Spider-Man. Aquí, Control. Solicito un reporte sobre Civic Center. Los Demons atacaron nuestro TVP. Tengo mis problemas con Sable International. Cuando luchan contra los Demons, somos aliados. Si yo no les agrado a los de Sable, ustedes no me agradan ni un poco. Bueno, otra llamada perdida del Doc. Peter,
Quería preguntarte si seguías disponible. No puedo pagarte todavía, pero me las estoy ingeniando para mantener las puertas abiertas un poco más. Si ponemos en marcha esta nueva versión del proyecto, sé que atraeremos inversores, grandes inversores. Prepárate. Crucemos los dedos, Doc. ¿Esto para mí? Los demons necesitan vacaciones. Este tipo está muy nervioso. Eso no es bueno para nadie. Si esto sucediera en un estacionamiento, sería típico de Nueva York.
¡Uy, qué miedo! Los Demons y Sable. No sé quién es peor. Permiso, lo siento. Vaya que me asusté. ¡Genial! Olvidé cuánto me gusta la fotografía. No es que tenga Sable en mi lista de amigos, pero los Demons son mucho peores. Entonces, ¿son terroristas o criminales? Porque no entiendo muy bien. Silver Sable debería ponerme en la nómina. Atención, civiles atrapados después de colisión. Refuerzo cerca de Trinity. Cambio. Creo que hay alguien atrapado entre los restos de ese auto. Muy bien, aún hay que rescatar a los civiles atrapados. Les contaré a todos, eres de verdad.
aquí! ¡Ayuda, por favor! Hay un peatón atrapado bajo el vehículo. ¡Espera! ¡Solo un poco más! Hay alguien en ese auto, atrapado entre los restos. Te tengo, tranquilo. Las víctimas están fuera de peligro. Dejaré que los paramédicos trabajen. So great when you were boom, you just like Atención, tenemos un 10-10, venta de narcóticos. Procedan a Park City. Falta poco para que entren por las chimeneas. ¡Y ni siquiera es Navidad! ¡Te dije que hacían mucho ruido! ¡Ustedes no parecen cerrajeros! ¡Abran fuego! Si te hubiera dejado entrar, irías a prisión por mucho más tiempo.
dirección al sur de Houston. Ajustaré el auricular para escuchar si alguien lucha por salir de una cajuela. Tenemos a un ganador. ¡Ayuda, por favor! Espera, que lo vea mamá. ¿En verdad hay alguien ahí? Debe ser una broma. Ven, estira las piernas. Creí que iba a morir. Gracias. ¡Regresaron! ¡No dejes que me lastimen! ¡Gracias! ¡Gracias! No habrá más peleas, ya que todos los secuestradores están inconscientes. Atención, tenemos un 10-10, venta de narcóticos. Requerimos oficiales por Civic Center. Mira, sé que has estado hackeando las torres de nuestro sistema criminal. No fui yo. Digo, ¿qué torres? No me importa. De hecho, necesito tu ayuda. Creo que alguien interfiere en el sistema y está usando bloqueadores para cubrir todo el rango de frecuencias. ¿Podrías revisar? Si me ayudas, te prometo que no le diré a nadie que nos estás hackeando. Prefiero llamarlo compartir, pero sí, seguro. Los bloqueadores emiten una señal que puedo detectar. Solo debo moverme por el distrito financiero y buscarla. Encontré una señal. Solo debo seguirla. Los dispositivos de bloqueo solo sirven en edificios altos. Estos dispositivos funcionan mejor a gran altura. Las señales más fuertes están en los techos. Los hombres de Fisk. Esta es mi cara de asombro. ¿Quién es ahí? ¡Spider-Man en la mira! ¡Estén atentos! ¡Spider-Man está aquí! ¿Cuándo te callarás? ¡Nos acaba uno por uno! Fuerza.
Debo destruir el dispositivo. No hice todo eso para dejar el bloqueador así. Esto no termina hasta destruir el bloqueador. ¡Qué mala calidad! Destruí un dispositivo de bloqueo. ¿Algún cambio? No. Como digo, probablemente haya más de uno. ¡Tiene sentido! ¡Los localizaré! Me pregunto si los hombres de Fisk tuvieron algo que ver con esto desde un principio. Oh, una fiesta de bloqueo y no me invitaron. ¿Qué diablos fue eso? Hoy tengo ganas de matar. ¿Quieres más? Debo deshacerme del bloqueador. A veces la respuesta es romper cosas. Y además es divertido. Spider-Man está funcionando, pero la señal es débil. Aunque está cifrada, logré captar algo acerca de Fisk y unos trajes. Fisk era el rey del crimen, pero no se metía con imitaciones. Cuando se arregle el sistema, sabremos lo que tiene planeado. Solo queda un bloqueador.
¿Qué edificios altos? No he revisado todavía en el distrito. Te encontré. ¿Y los bloqueadores? Pensé que... No eres muy observador. De las antenas. Hombre caído. Alguien las ha reactivado y no podemos arriesgarnos a que vean lo que hacemos. Lo siento, ¿te asusté? Necesito un nuevo podcast. Hay que destruir el bloqueador. Esto no termina hasta destruir el bloqueador. Bien, ese es el último. El sistema debería estar en línea. ¡Genial! ¿Averiguaron sobre los hombres de Fisk o esos trajes? No, pero el sistema está reportando actividad no autorizada en los muelles. Te envío las coordenadas ahora. ¡Voy a investigarlo! ¡Debo llegar a los muelles antes de que escapen! Un arsenal para un ejército pequeño. Lo que tengan planeado con esto no debe ser bueno. Tengo que saber para qué son esas armas. Creo que vi algo. Revisaré. ¡Puedo ver a Spider-Man! Quizá pueda averiguar qué está pasando. Armas, uniformes de guardias e identificaciones falsas. Planeaban sacar a Fisk de Raft. Lamento arruinar sus planes de fuga. ¡Atrápenlo! Eso dejará una marca.
La policía de Nueva York se encargará. También está todo en orden por aquí. Gracias por tu ayuda, Spider-Man. No le diré a nadie que te aprovechas de la situación, pero si te atrapan, estás solo. No tengo idea de qué hablas. Si me disculpas, tengo que eliminar mis selfies del sistema criminal.